primer mensaje, ya. Tu primer mensaje como presidente. A ver, va. Ya están los labios secos. Ya, ahorita vamos a subir a los labios. Ya están los labios secos. No importa, hablaste bien. David, ganaste. ¿Cuál es tu primer mensaje a la comunidad? Y además a la comunidad judía, porque hoy fue un hecho histórico. Claro, bueno, en síntesis, yo creo que fue todo un proceso muy ejemplar. O sea, realmente fue de mucha propuesta, de ambas planillas, utilizando diferentes medios, pero siempre con mucho respeto, en pro de la comunidad. Y yo creo que este proceso nos fortalece a nosotros como comunidad sefaradí y fortalece a la comunidad judía de México. Ahora la gran responsabilidad es, una vez que tomemos el mando de la comunidad a partir del primero de enero, pues llevaremos a cabo los planes que prometimos en la plataforma y tenemos un equipo bien preparado para ello. Muchas gracias por la entrevista, gracias Diario Judío y gracias por todo el apoyo.